Muy buenas a todos, Riffers. Hoy voy a enseñaros una cosita que me he comprado nueva y quiero compartirla con vosotros porque creo que puede ser bastante interesante. No he encontrado información en ningún sitio, solo vídeos estadounidenses o fuera de España, y me pica la curiosidad porque para lo que es y lo que cuesta, me parece una cosa bastante, bastante buena. ¡Vamos para allá! Bueno, pues lo dicho. Últimamente estoy viendo que hay mucha gente que se queja de los famosos bloques de Marienburg, y está dando mucho a debatir por el tema de si sueltan aluminio o no. Yo tengo dos bloques de Marienburg, tengo uno escondido en el sustrato y otro bloque grande abajo en el SOM, y yo no he notado nada extraño en los corales, no he notado nada extraño en los peces, tampoco he hecho ningún test para ver si realmente mi acuario tiene aluminio o no tiene aluminio, pero yo me doy por satisfecho, ya que en lo que es el acuario no veo nada. No sé si más a largo plazo, en principio llevo dos años y poco con el Marienburg colocado, se alarga, va a dar problemas de aluminio o no, ¿vale? Pero se está generando mucha política en el tema de que el Marienburg suelta aluminio, ¿vale? Y la gente lo está retirando. Entonces, indagando con el compañero que tenemos en la tienda donde yo voy a comprar habitualmente, pues bueno, me llamó el compañero y me dijo: hostia, vente para acá, que he encontrado un producto que se usa en Estados Unidos, que tal, que va muy bien, échate un vistazo y lo probamos. Vale, pues me acerco a la tienda y bueno, pues mira, se presenta, voy a tapar el precio para que no veáis el precio porque os va a entrar la risa. Vale, se me presenta con esto. Biofilter Block, ¿vale? De la, bueno, marca Mantis o no sé bien, ¿de acuerdo? Y nos ponemos a buscar información. El compañero al proveedor le pide información y tal, y le manda también unos vídeos americanos, y se ve que ahí en Estados Unidos se usa mucho, y bueno, pues voy a hacer el unboxing, ¿vale? Ya que en España no he visto nada, y voy a enseñaros un poquito cómo son, ¿de acuerdo? Para que veáis, lo voy a aguantar aquí. La caja viene muy bien, ¿vale? Y tenemos dos bloques pequeñitos. Fijaros el tamaño que tienen. Son muy, muy pequeñitos. Son, a ver si se puede ver, súper porosos. Y lo bueno es que es cerámica. Son una pasada. Vienen dos. Y los dos equivalen. Aquí lo pone aquí abajo. Que no engaño, a ver si se acerca. A 1080 metros cuadrados los dos bloques. Una pasada. Yo no sé esto por qué no se comercializa en España o por qué no está muy visto. Vale, pero como veis, yo creo que esto va a albergar muchísima bacteria. Yo voy a probarlo porque me mola la idea, son súper chiquititos. En Estados Unidos lo que me he dado cuenta, compañero, yo lo que hemos visto es que los meten en el zoom, los van juntando, van poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que toda el agua pase por ahí. Incluso hay gente que tiene 8, 12 o 13 de esos, ¿vale? Y los van poniendo así uno al lado del otro pegaditos, y que el agua pase en el zoom y fuerce a que la bacteria esté aquí y vaya comiendo nitratos y fosfatos. ¿Vale? Vienen dos, ¿de acuerdo? Yo los voy a meter en el zoom, no voy a quitar el Marienburg porque no creo que sea, no creo que el Marienburg sea malo, ¿vale? No lo voy a quitar, pero sí vamos a probar estas joyitas. ¿Por qué vamos a probarlas? Porque evidentemente el bloque de Marienburg es mucho más aparatoso. Aunque lo puedas cortar a trozos, se deshace con el tiempo. Yo lo he tocado y se hunde. Se llena de mucha porquería, que seguramente estos dos también se van a llenar mucho de porquería.
¿Vale? Pero bueno, al ser cerámica, lo veo robusto. Lo veo que al ser tan pequeñito lo puedes colocar en un montón de sitios que no ocupa apenas espacio. Y luego, ¿vale? Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Cerramos la tapa y vais a ver. A ver, cerramos aquí. Mirad qué precio tiene. 18 euros los dos bloques. Para marino, tirado de precio. Pues lo dicho, ¿vale? Yo creo que me voy a quedar con estos dos bloques. Voy a probarlos. Como veis, mirad. ¿Vale? No se rompen, no se deshacen. Puedes poner los 2, 3, 4, 5, 6 en línea, en el zoom, debajo de la arena, no sé, escondidos donde quieras. ¿Vale? Son una pasada. Yo voy a probarlo, si creo que me va a dar resultado. Ya os iré diciendo igualmente si funcionan, si no, si he notado que el acuario, aparte de tener el Marine Pure, me ha bajado mucho los nitratos y los fosfatos, que prácticamente estoy en 10 de nitratos y en fosfatos. El test de Aquaforest no me los percibe, pero seguro que hay, aunque sea algo mínimo, ¿vale? Pero yo creo que van a dar un buen resultado. En Estados Unidos, ya os digo, se usa un montón, la gente está súper contenta con ellos y vamos a hacer la prueba aquí. Me extraña que en España no se haya puesto, o al menos que no se vean vídeos, que no se haya visto en ningún lado, no se haya explicado, ¿vale? Si queréis. No sé si en vuestras tiendas os lo puedan conseguir, ¿vale? Si queréis, en el enlace o me dejáis comentarios, si queréis saber la tienda donde yo los consigo, a ver si os pueden mandar o podéis ir a buscarlos, ¿vale? Biofilter Block. Espero que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like y si os ha gustado mucho, suscribiros. Luego.